Figura de Sonic. Pensaba ya nada más tenerla fuera de la caja, pero pues si está en la caja, adelante. Y miren, Amazon Prime. Bueno, vamos a comenzar a abrirla. Quiero hacer este video un poquito rápido. Esta figurita me costó, creo que $15, algo así. No estuvo cara, simplemente dije, ah, Sonic me gusta. Miren, aquí está mi pequeño Sonic. En sí me gusta Sonic, o sea, me gusta su juego, no. Ay, qué mal le ha ido a Sonic últimamente. Ya, Nintendo, por favor, compra Sonic y a Mega Man para que salgan buenos juegos. O sea, Sonic sí me gusta, lo que es su figura, nada más, no sus juegos. Así que vamos a ver qué tal está esta figura. Simplemente andaba yo por ahí en Amazon, dije, vamos a ver si me encuentro algo de Sonic. Y pues me encontré esta figura, dije, bueno, se ve bonita, vamos a ver qué tal está. Y ahorita vamos a comprobarlo. Tardó 2 días en llegar, 2 días. Ok, caja afuera. Y aquí la tenemos. Mira, ay, vaya, vaya. Se ve impresionante a primera vista. Wow, se ve y más grande de lo que pensé. De hecho, yo pensé que iba a estar como de este tamaño, o sea, no muy grande. Porque como les dije, no vi videos ni vi nada, pero ay, vaya, vaya, vaya. De hecho, viéndola así de cerquitas, así, o sea, la simple caja se ve impresionante. De hecho, este juego, por lo que escuché, es sobre rieles, o sea, directamente sobre rieles. Y que este juego es tan malo, pero tan malo que no merece ser tocado ni con la punta de un palo. O sea, así de malo es. Parece que viendo la caja, creo que ya había sido abierto porque... Miren, aquí estoy viendo un poco de Durex, esto de aquí. No sé si o fue abierto o, ¿cómo podemos decirlo? Simplemente la caja está hecha así y por el mismo motivo de que le iban a enviar, pues le pusieron esto para que no se abriera. Una de otra. Excalibur Sonic. Mira, serás tan Excalibur como quieras, pero yo solamente pensé al verlo. ¡Dios santo! ¡Saint Seiya! ¡Sonic! ¡Juntos! ¡Ah! Ok. ¿Por dónde comenzamos a abrirla? Debería cortar por aquí. Supongo que... Vamos a meterle el cúter por aquí. Vamos a ver. Ah, sí, miren, ahí va. Ahí va. Pues de hecho la caja está muy bonita. Muy, muy, muy bonita. Se ve impresionante la figura. Ok, vamos a meterla por aquí. Ah, esto es difícil hacerlo a una mano. Vamos, nada más déjenme antes de abrirla, vamos a darle una última chequeada a la caja, porque vaya, de verdad se ve muy muy bonito, o sea, se ve muy bonita la caja. Miren, hasta inclusive Sonic se ve precioso, así se ve, me encanta, me gustaría si Sonic en una figura así. O sea, me encanta Sonic, o sea, sí, de verdad, la figurita, lo que viene siendo Sonic, me encanta. Tanto este Sonic de cabellos largos como el viejo Sonic, el primerito, el que estaba fuertecito, el primer Sonic chaparrito, este también me gusta, ok. Ahí estás abierto. Y ok, ahí va, bootlet fuera. Y vamos a sacarla con cuidado, parece que aquí ya no hay nada. No, ok. Vamos. Ahí está. Vaya, se ve muy bien. Ok, ¿qué tal si...? Ok, vamos a sacar primero la espada. Hasta la calcomanía. Ok, lo primerito, vamos a sacar la espada. Ok, aquí tiene algo protegiéndola. Aquí... Ahí está, creo que lo corté. Sí. No, tiene una especie de liga. Ahí estás. Miren esto. Vaya que resistente, miren. O sea, estoy estirándola contra la cuchilla y aún así no se ha roto. ¡No se rompe! Esto, vaya, esta liga sí que es todo un Big Boss. Ok, miren, aquí tiene dos. Por lo tanto, se me está dificultando. O sea, ya le pasé la cuchilla y es bastante resistente. A ver, ahí va. Ah, y luego se guardó. Ahí está. Ok, aquí está la espada. Miren, vamos a verla de cerquita. No se ve mal pintada. Miren, de hecho está algo chuequecita de aquí. Miren, aquí ya se alcanza a ver eso. Pues no se ve que esté doblada. Miren, ahí se ve. Sino que se ve como algo chueca. No sé si es por lo mismo de que...
O sea, si en el transporte o no sé, pero sí se va algo chueca de aquí la espada. Ok, pues no es muy firme porque miren. Esta sí se rompería fácil. Ok, vamos a dejarla ahí para evitar problemas. Y aquí viene siendo, ¿cómo le llaman esta parte de la armadura? De hecho, no sé. Lo que viene siendo partes de la armadura, no sé, solamente algunas partes como el peto, no sé. Esta parte que es para cubrir la cara, bueno, los ojos no tengo idea cómo se llame. No, tampoco se ve mal pintada. Siempre me fijo mucho en eso, mucho, 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 sobre todo. Por ejemplo, que en la pequeña línea no se vea mal pintada, que no esté salida. No es como que yo diga, oh, está mal pintado, lo voy a pintar yo. No, pero bueno, simplemente son pequeños detalles. Y parece que a lo que nos truje el encha. La figura en sí, estoy viendo si no tiene ligas. O sea, que salga nada más conocer esto. Creo que no tiene ninguna liga, simplemente está como apretado. Sí, miren, está bastante, bastante apretado. Pero no tiene ligas. Ok. Vamos, Sonic, coopera un poco, ¿quieres? Ah, ya te vi. Tienes una pequeña liga aquí, miren. Aquí, aquí, aquí. Es por eso por lo que no salía. No me ayuda mucho el que las ligas sean transparentes y se camuflajen con lo que viene siendo el envoltorio. Ahora sí. Creo que ya son todas. Ahí está mi pequeño Sonic Saint Seiya. Ok. A ver, vamos a ver lo que viene siendo la articulación. Miren, aquí se ve la pierna. Que, miren, con un solo dedo se mueve. Es así, es una figura frágil. O sea, está un poquito pesadita. No llega ni al kilo de pesada. O sea, se ve fuertecita la figura, pero no es. O sea, no es como que pese ni siquiera ni medio kilo, creo. O sea, simplemente se ve pesadita. Miren, tiene buena articulación. Miren, aquí están los brazos. Miren, vamos a hacer esto aquí. Sí. Ok, pasó la prueba del fapazo. A las piernas, vamos a ver qué tanto la dobla. Ok, creo que se voltea para enfrente, sí, porque está la rodilla. Ok, no la. Ni siquiera quiero forzar la figura porque al parecer no es muy firme. O sea, por ejemplo, si la intento forzar. Ok, por aquí tiene un poquito de articulación en la rodilla. El problema es que, miren, hay que girarla así para que dé la. Bueno, gira el pie hacia atrás, miren, sí la gira. No completamente, pero sí un poco. Pues las manos ya vieron. Aquí, miren, vamos a acercarla. Aquí, miren, aquí está la mano, el giro en la mano. Entonces, esto es todo lo que sube, o sea, ya no sube más. Pero miren, de hecho es muy frágil. Bueno, es muy fácil de moverla, o sea, ni siquiera está pesada, miren. Y se atora. Lo hacemos así, se atora. Vamos hacia abajo, se atora. Eso me gustó, los dedos no mueven ninguno. Ok, miren, aquí tiene otra liga. Y aquí viene lo feo, aquí viene lo feo, donde está mal pintado, miren, aquí en la. Y luego en los ojos, miren. Aquí están los detallitos feos de pintura. Justamente en el ojo se les barrió algo la pintura. Aquí se ve como algo raspada. Bueno, no como algo raspada, también como que se les barrió la pintura. Son pequeños detalles, o sea, muy, muy pequeños detalles que cualquiera diría, pues no pasa nada. Pues sí, no pasa nada, pero sí se ven algo feitos. Pues supongo que solo en cuanto a articulaciones, igual, miren el otro brazo, igual, simplemente se detiene aquí. Oh, de hecho, creo que este brazo creo que ni se baja, miren. No, no se baja, se queda así. No me gusta forzar ni un poquito las figuras, o sea, por muy fuertes o muy frágiles que sean, no me gusta forzarlas. Miren este cabello de Punqueto, miren este pinche super cabello de Saiyajin. O sea, pinche super cabello de Saiyajin, su mini capa. Que por alguna razón trae dos penes aquí y la capa no le cabe arriba y decidió ponérsela en la cintura, pero en fin. Ok, viene una cosa importante. Me pregunto si se puede poner de pie la figura por sí sola, porque no incluye ninguna base. Vamos, Sonic, yo sé que estás fuertecito y que te puedes parar solito. Ok, no me ayuda el que cuando lo quiero parar la rodilla se gire. Ok, miren, ahí está. Pero al parecer a Sonic le dio como por bailar el twist, o que a Sonic le dio por no sé, por dar el paso sobre la luna, algo, porque miren. Ok, para esto voy a necesitar una base porque no se para por sí solo. Vamos a ver cómo se ve con esta cosita. Supongo que solamente debería atorarse así a presión. Porque miren, si se dan cuenta, no tiene como una forma de meterse. O sí, miren aquí. Va a ir sobre esta parte, la otra va a ir acá. Ok, y. Ahí estás, creo que ahí estás. Ok. Pues no se ve muy bien ya puesta, a ver. Miren, no se ve.
Por lo mismo de que le está cubriendo la cara, como que sí pierde mucho. O sea, yo pensé que, miren, de hecho no se puede recorrer mucho, es todo lo que se recorre. Yo pensé que se podría atorar aquí arribita. O sea, se vería muy bien aquí atorado y que la cara de Sonic se vea. Déjenme quitársela, ok. Y aquí viene lo importante, vamos a ver cómo se ve con la espada. Porque pues ese era el sentido del videojuego, ¿no? Bueno, ni siquiera jugué este juego, pero ese era el sentido, que trajera su espada. Pues bueno, gente, ahora sí que... miren, aquí estuvo, vamos a verlo de cerquita. Pues ahí estuvo mi pequeña figura de Sonic. No está mal, nunca la había visto en tiendas. La vi, me gustó de inmediato. Vi a este Sonic, a Shadow, a otro, no sé. Otro Sonic gris, que no sé cómo demonios se llame, pero en sí, el que más me llamó la atención de armadura fue este, o sea, este pequeño Sonic. Y pues bueno, gente, ahora sí que aquí subo el video. Creo que no hay mucho más por comentar, simplemente fue como un pequeño unboxing, un video rápido. Y pues ya saben, gente, ahora sí que dudas, sugerencias, comentarios, pues ahí está la cajita y nos vemos.